A continuación, Doctor en Casa, Bet. En Doctor en Casa estamos ya junto a Catherine Díaz y a Camila Valenzuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya son médicos veterinarios, así que estamos felices de que estén con nosotros para hablar de un tema muy interesante. Bienvenidas. Muchas gracias. Agradecidas por la invitación. Nosotros somos de Puerto Montt y la verdad se agradecen mucho este tipo de interacciones porque nos ayudan a generar mayores vínculos con nuestros felinos, ya que lamentablemente no hay mucho conocimiento sobre esta especie. ¿Ya? Bueno, el día de hoy queremos hablar sobre las necesidades medioambientales de nuestros gatitos, que son bastante desconocidas ya, y que de forma más técnica se denominan los 5 pilares de bienestar felino. ¿Ya? 5 pilares del bienestar felino. Sí, sí, que en el fondo como más informal son las necesidades ambientales que necesita un gatito para mantenerse cómodo y sin estrés. El pilar 1 se trata de proporcionar un lugar seguro. ¿Qué significa un lugar seguro? Que él, por ejemplo, si llega a visitar la casa, tenga un lugar donde pueda resguardarse, donde no se sienta amenazado, donde pueda dormir. Y lo ideal es que estos lugares estén en zonas de altura. Por ejemplo, no sé si ubican como estos cañitos o tipo rascadores que tienen hamacas, sí, y posaderos donde ellos puedan descansar, ¿ya? También es un lugar seguro que como mucho más habitual o más de fácil acceso para nosotros puede ser fácilmente una cajita de cartón, ¿ya? La idea de estos lugares seguros es que ellos puedan, se prefiere mucho que sean en altura para que puedan ver si tienen algún tipo de amenaza, porque ellos, aparte de ser depredadores, también son presas, ¿ya? Entonces, generalmente siempre están muy alertas. Otro tipo de lugar seguro, ya que se recomienda mucho la tenencia indoor, que significa esto, es que sean los gatitos de interior, ¿ya? Que vivan dentro de casa. También está el gatito outdoor, que en la actualidad ya no se recomienda mucho, porque es muy peligroso, que significa que tiene acceso al exterior, ¿ya? Entonces, lamentablemente, a no toda la gente le gustan los gatitos y pueden ocurrir accidentes, ya sea atropellos, tocones de vehículos, patadas, casos de envenenamiento. Entonces, una forma de protegerlos es teniendo hitos y pudiendo generar un patio, que son estas construcciones como tipo maderita con malla, para que ellos se mantengan mucho más seguros. Bueno, en cuanto al pilar 2, tiene mucha relación con todo lo que son los recursos que tiene que tener un gatito indoor dentro del domicilio para poder satisfacer todo su repertorio conductual. Dentro de estos recursos, más que nada, nosotros hablamos de todo lo que es comederos, bebederos, areneros, rastradores, los lugares seguros que hablaba la doctora Catherine, ¿cierto? Y lo ideal siempre es que estos lugares o estos recursos estén distribuidos dentro del domicilio. Y ocurre mucho que en hogares multigatos o en hogares donde hay más de un gatito puede haber conflicto por este tipo de recursos. Entonces ahí, para que la gente sepa, es súper importante que ellos conozcan la regla del N+1, que es igual al número de gatitos que nosotros tenemos en la casa, agregar un recurso más. Por ejemplo, con el tema de los areneros. Si es que nosotros tenemos 2 gatitos en la casa, lo que recomienda la Asociación Internacional de Medicina Felina es tener por lo menos 3 areneros, hasta que podamos adaptar bien a nuestros gatitos dentro del domicilio y que ellos mismos puedan distribuir sus recursos dentro de la casita. Y dentro de estos recursos, la separación del agua, de la comida es súper importante, porque cuando el agüita está cerca de la comida, el gatito puede sentir que esa agüita está contaminada con la comida. Entonces ellos necesitan consumir agüita fresca constantemente. Y es súper importante, sobre todo, que nosotros podamos entregarle varias fuentes de agua en la casa para prevenir patologías, sobre todo asociadas a enfermedades renales, porque ellos sufren de mucha deshidratación crónica. Entonces es súper importante que tengamos en consideración sobre todo el agua de bebida, utilizar estos bebederos electrónicos que son súper interesantes para que les llame la atención al gatito a consumir más agüita y ojalá prevenir todo este tipo de alteraciones renales, ¿cierto? Eso es súper importante en cuanto a los recursos y para evitar conflictos también, para que no haya discusión entre los gatitos y que no tiendan a pelear porque ellos son muy territoriales. Entonces es súper importante que cada gatito tenga su recurso y que puedan obviamente compartirlo en caso de que se formen grupos sociales.
Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros estos grupos sociales? A través de cuando un gatito vemos que se acaricia con el otro, se acicalan entre ellos, ¿ya? Todas esas conductas de grupos sociales nos permiten identificar que estos gatitos se pueden llevar bien dentro del domicilio y podemos reducir el número de recursos para no tener tantos areneros o tantos comederos, ¿cierto? Y siempre se recomienda que ojalá los gatitos coman por separado, porque ellos son cazadores solitarios, entonces están acostumbrados a comer por separado, solitos, para evitar obviamente cualquier conflicto o pelea dentro del domicilio. Eso es súper importante. El pilar 3 tiene que ver mucho con lo que dice mi colega Camila, que es de proporcionar comportamientos de juego y además estimular la conducta que les mencionaba antes de que ellos son depredadores. ¿Qué significa esto? Darles estos juguetitos como cañitas, con plumitas, que simulan ser una presa. Y parte de estos juegos también es que ellos puedan cazar esta pseudo presa para que no les cause angustia o frustración el hecho de no obtenerla. Por ejemplo, lo que no recomendamos mucho son estos láser, donde uno los pone en la pared, pero les genera mucha ansiedad, porque ellos no los pueden capturar, ¿ya? Entonces, como recomendación, que se eviten utilizar, porque al no capturar genera mucha frustración en ellos, ¿ya? La conducta depredadora es bastante importante reforzarla también, porque el ancestro del gato es el gato africano, ¿ya? Entonces, ellos ya tenían un comportamiento de caza marcado. Entonces, tenemos a nuestros gatitos que, si bien no están 100% domesticados, son como tener salvajitos en la casa. Así que tenemos que estimular esta conducta de juego y de depredación para que no se nos enfrente. El gato tiene que llegar a atrapar. Tiene que, ¿no es cierto? Sí, la idea es que pueda atrapar y contener esta presa para que sienta que hay una recompensa en este juego. Y otra forma en que podemos nosotros como tutores reforzar ese instinto de caza es a través de los comederos interactivos. Los comederos interactivos le permiten al gatito poder obtener su comida, su alimentación a través del juego. Entonces, obviamente va a permitir que el gatito esté mucho más activo dentro de la casa, reducir la predisposición a generar obesidad, ¿cierto? Porque vamos a estimular a que el gatito coma de a poquitito, y estos comederos interactivos, uno inclusive los puede hacer caseros en la casa con conitos de confort, ¿cierto? La idea es que ellos puedan meter su patita dentro del conito de confort para sacar las croquetitas, ¿cierto? O alguna recompensa, y que puedan jugar a través de la comida. ¿Ya? Y aquí es donde viene el cuarto pilar, que es la relación tutor-gatito, ¿ya? Donde nosotros tenemos que establecer un vínculo que sea predecible con nuestro gatito para que ellos puedan reconocernos, ¿ya? Y ojalá reforzar ese vínculo, porque los gatitos, si bien son especies que no están socialmente obligadas a establecer vínculos sociales, cuando lo establecen suelen ser muy fuertes y ellos se benefician mucho de estos vínculos. Entonces, lo ideal es por lo menos cuando ellos son chiquititos, el periodo de sociabilización en el gatito parte entre las 2 y las 7 semanas de vida. Entonces, la idea es que ojalá en ese periodo ellos puedan interactuar con varias personas para que a la hora de ir al veterinario no tengan miedo, ¿cierto?, a personas nuevas y que ellos sepan de que el ser humano no es malo, ¿ya? Y obviamente poder fortalecer este vínculo, como decía la doctora Katy, ojalá a través de los juegos, ¿cierto? Ojalá, por lo menos si tenemos varios gatitos, poder proporcionarle por lo menos 5 minutos al día a cada gatito, idealmente por separado para evitar conflictos, ¿ya? Y que uno pueda establecer por lo menos este juego o caricia, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro gatito tiene una buena relación con nosotros cuando se frota, no pasa su carita para esparcir sus feromonas, ¿ya? Y ahí viene otro tema muy importante, que es el que va a comentar la doctora Katy ahora, que es el tema de los olores. Claro, el quinto pilar y último es respetar el entorno olfativo del gatito. ¿Qué significa esto? Como decía Camila, el gato suele eliminar feromonas a través de cuando pasan su carita o su cuerpo, están haciendo un marcaje. ¿Qué es la feromona? Una sustancia química que permite la comunicación interespecie, ¿ya? Ellos se pasan como señales de alerta. ¿Qué pasa? Entonces, si tenemos, por ejemplo, la pieza marcada de feromona y limpiamos todo con detergente o perfumes o aerosoles, va a ser como bastante invasivo o traumático para ellos, ya que el gato es una especie súper estresable. Incluso nos pasó mucho que en la pandemia
como los tutores pasaban mucho más tiempo en la casa que en el trabajo, los gatos solían venir enfermos porque no estaban acostumbrados a que la familia esté tanto en la casa. Ya, igual nos ocurrió. O si llega una guaguita, se enferma, si llega a visita, se pone enfermera, como decía Cami, si hacemos un cambio de mueble muy repentino, también puede llevar a conductas de estrés y provocar incluso cistitis, problemas urinarios. Ellos son muy estresables, una especie muy especial, y agradecemos a la instancia, bueno, para que no se les mire como un perro chico, ya que efectivamente es una especie, nosotros como especie pensamos que son casi extraterrestres. Son bastante difíciles de abordar y son de enfermar, son mucho más complejos. De hecho, acá anda nuestra gatita, que es la anfitriona de la clínica, la gata pirata, y ya le faltó un ajito. ¿Sí? Y fue la ¡qué linda! La gata, ¿cómo se llama la gata pirata? La gata pirata. Sí, viene a empoderar a la pirata. Sí, ella es la bellita. La idea es que no lleguen a estar tan gorditos como ella, ya. La dice, no. Con los snacks. Y bueno, igual insisto, el tema del rescate en gatito, ella fue rescatada, preñada. Tuvo su gatito y lo reubicamos. Así que si tiene la oportunidad de rescatar y ayudar, cualquiera puede ser rescatista, de una labor muy bonita. Muy bonita. Catherine, Camila, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Me gustaría que nos pudieran dar algún contacto para que las personas que están en Puerto Montt, que están en la cercanía de Puerto Montt, también las puedan contactar justamente por las actividades que están haciendo. Sí, tenemos un Instagram que es el cmvet.oriente, donde también está el Instagram de la gata pirata, que ella es influencer, que es @la.gatapirata, ya. Ahí nos pueden contactar y también subimos mucho trabajo de tenencia responsable, de rescate, reubicaciones. Lo siento, sí, ella es la jefa acá, de hecho tiene su oficina acá. Así que ahí nos pueden, tenemos página de fans igual, Centro Médico Veterinario Oriente, y nos pueden seguir. Oye, Catherine y Camila, muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros hoy día en el programa. Súper entretenido lo que nos contaron. Yo tengo gato y perro en mi casa, así que también aprendí datos muy interesantes de ustedes. Y espero que todas las personas que nos ven de Arica Punta Arenas a través de Doctor en Casa, y pasó de nuevo la Pindi, que nos ven en Doctor en Casa, estén tan agradecidos como yo de que ustedes hayan participado hoy día con nosotros, y están invitadas obviamente para próximos capítulos de nuestro programa. Nosotras felices, la verdad es que existe mucho desconocimiento en la especie, sí. Y ahora están de moda, la verdad. Está de moda tener gatito, entonces la idea es que se puedan tener de forma correcta. Sí, de todas maneras. Muchísimas gracias y tengan un día precioso, y nos estamos encontrando en un próximo programa. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que estén bien. Hemos presentado Doctor en Casa Vet.